realicen esta bonita actividad. Y realmente hoy estamos rompiendo paradigmas. Venimos trabajando nosotros desde apenas salimos de la pandemia, reactivándonos en el deporte, con las actividades, con los vacacionales, con diferentes actividades que permiten que tanto niños y niñas estén incluidos en esta actividad. Antes de pronto habían muchas barreras para que se, entre la alcaldía y la comunidad se puedan utilizar estos espacios. Hoy realmente se han roto esas barreras y vemos cómo nuestros jóvenes hacen deporte sin ningún contratiempo. Y les estamos demostrando con hechos, incluso ustedes saben que nosotros nos hemos propuesto realmente en convertir a esta una de las ciudades del deporte del país. Tanto es así que estamos construyendo 5 escenarios deportivos. 4 de ellos para honra de los libertenses ya están construyéndose en este momento. Están en un 30-40% avanzados ya su construcción. Y hay un quinto, el más importante que hablábamos con Otto justamente, en la que se va a poder jugar el fútbol profesional. Y bien por la provincia de Santa Elena, incluso porque realmente aquí en la provincia no tenemos una cancha con medidas reglamentarias. Y nos han hecho el feo cuando de repente un equipo campeón de la provincia ha tenido que realizar, jugar un partido. Y han dicho, bueno, vamos a jugar a Puerto Viejo, vámonos a jugar a Guayaquil o a otra provincia, porque a la provincia de Santa Elena no vamos porque no hay las condiciones que se requieren. Entonces eso va a quedar también en la historia. Realmente ya ahorita estamos justamente en el portal de compras públicas, en ese proceso de contratación. Algún día vamos a tener ese honor de poder también aquí tener la oportunidad de ver partidos profesionales de la selección del Ecuador. Entonces realmente para mí es muy gratificante este tiempo para poderles dar esos mensajes a cada uno de ustedes y decirles que aquí cuentan con un soldado de esta ciudad que siempre está dispuesto a apoyarlos a cada uno de ustedes. Realmente, es una tarea sencilla, ¿verdad? Motivar que vengan de otras provincias a jugar, ir a otras provincias a jugar también, no es una tarea sencilla. Se requiere de muchos recursos y el apoyo justamente de sus autoridades. Bueno, miren lo que hace el deporte, aquí vienen turistas también de otros lugares, ¿verdad? De otras provincias, también decirles que pronto van a poder llegar los que necesiten venir en transporte directamente a la terminal de Libertad. Porque ya le estamos construyendo una terminal para que vengan Evidentemente, hoy estamos aniversario, 16 de octubre, porque la elegí como la fecha de mi cumpleaños, y el nombre Carlos Cueva, porque es el nombre de mi primer hijo, precisamente Carlos Cueva, mi primogénito, lleva ese nombre. Muchos me dicen Carlos, no me ofendo, porque es el nombre. Vive la final hoy, y como yo siempre digo, mi cumpleaños siempre lo festejo trabajando, porque así somos los libertenses, trabajadores de cepa. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien, estimados amigos, Otto lo acaba de decir, definitivamente los grandes eventos se los celebran de esa manera. Y ahora, ahí está sonando la producción de estos momentos. ¡Súbale volumen, por favor!
Y todos le cantamos el Happy Birthday para Otto Cueva. Hoy de cumpleaños, mi querido amigo. Una consideración enorme para Otto. Feliz cumpleaños, mi querido Otto. El popular Otto. Feliz cumpleaños. ¡Viva el Santo! ¡Sí, señor! Y va a soplar la velita el santo de esta mañana y tarde, nuestro querido y gran amigo Otto Cueva. No quiso la velita. Ok. A nombre ahí de toda la familia Otto, Martita, tus queridos hijos, definitivamente una gran familia, la familia del deporte, la familia del fútbol, una gran institución con torneos de primer nivel, de primer orden. A ver todos, y que vive el cumpleañero. Y va a hablar también el tecnólogo Marino Carriel, creo, va a hablar también unas palabritas rapidito, tecnólogo en todo caso, para continuar también nosotros acá con la premiación. Bienvenido, señor vicealcalde. Gracias, Guacho. Bueno, felicitarlo a Otto, sorpresa, ¿no, Otto? Felicitarlo por tu cumpleaños. Un fuerte aplauso para este hombre que impulsa el deporte y tiene el apoyo de las autoridades, de nuestro alcalde Víctor Valdivieso, el alcalde que está cambiando esta ciudad y le está haciendo justicia al deporte de nuestro cantón, a esos escenarios deportivos que ya muy pronto ustedes vamos a inaugurar junto a ustedes. Felicitar a los campeones de Loja. Un aplauso para ustedes. Felicitaciones también al equipo vicecampeón y también digno representante de la provincia de Santa Elena también. A los vicecampeones, como decía nuestro alcalde, esto hace el fútbol. Amigos, familia, qué bonito es compartir con todos ustedes. Una vez más, el concejal Marino Carriel, un amigo del deporte, con ustedes, siempre apoyando las buenas iniciativas y qué mejor que el deporte. Felicitaciones, un abrazo y que continúe la premiación. Gracias, Juancho. Gracias al señor vicealcalde también, el tecnólogo Marino Carriel. Nosotros procedemos inmediatamente entonces. Ya la ceremonia de premiación. Otto, ¿hay algo más que anunciar? Comenzamos con la premiación, como siempre es característica de nosotros. Siempre queremos premiar a todos los que nos apoyan, en este caso, en el desarrollo de estos torneos, de todas nuestras finales. Y siempre también premiamos a los que reciben todo ese amor de parte de las barras, los árbitros. Los invito, por favor, a los señores árbitros. Obviamente tenemos de igual manera agradecer a la empresa privada que ha confiado en nuestros proyectos, Balones Dreyka, la empresa Alo Bedwell, Sangría Fiesta Brava, Champán Gradual, la cerveza Edelmeiser, que se hacen presente el día de hoy con una canasta para el gremio arbitral que nos está acompañando, que nos acompañó el gremio de árbitros profesionales de la provincia de Santa Elena, que siempre está en nuestro centro. De igual manera, agradecer a ese equipo de transmisión que siempre está pues en cada una de nuestras finales y que gracias a ellos hemos podido llegar hasta la provincia de Loja, a todos los rincones del Ecuador y por qué no. Guacho Núñez, principal de área deportiva, por favor, Guachito. Un ícono aquí en la provincia de Santa Elena en transmisiones deportivas. En todos lados los vemos, ya nos aburre, pero bueno. Ahí está Guachito también, para que celebre con Sangría Fiesta Brava, quien se hace presente la tarde de hoy con sus productos. ¿Por qué no al señor alcalde y al señor Marino Carriel también? Para que se hagan presentes, por favor.
estamos por obviamente hacerles reconocimiento, ya que son los partícipes de este gran torneo. Fiesta brava. Muchas gracias, señor alcalde, señor vicealcalde, por él. Para el señor alcalde. Este torneo, de igual manera, hemos querido también hacer el reconocimiento al mejor jugador del partido. Desde el primer encuentro se lo reconoció porque usaba una máscara. Usaba una máscara. Ha sido el motor del equipo campeón, el señor Armijo. Por favor, el alcalde. De igual manera queremos tener acá presente a los cuatro dirigentes finalistas. Por favor, los cuatro dirigentes finalistas, el equipo de Cruzita, del equipo de Gadesca, del equipo campeón y del equipo vicecampeón. Por favor, acá adelante. De chocolate. Desde luego los dirigentes siempre son piezas claves en el equipo, porque son ellos los que, gracias a sus gestiones, nos permiten estar en cada uno de los torneos. Se les hace un reconocimiento. Todavía no se vayan, por favor, que vienen las medallas. Todavía no se retiren. También para que celebre con sangría Fiesta Brava, los productos de Fiesta Brava también. Sangría Fiesta Brava. Bien, ahí tenemos un aplauso, por favor, a los cuatro dirigentes finalistas que también son premiados la tarde de hoy con productos de nuestros auspiciantes y desde luego de la Liga Deportiva Carlos Cueva. A continuación, el puesto más difícil de un equipo de fútbol siempre es el arquero. La valla menos vencida recae, en este caso, un conocido de todos acá en la provincia de Santa Elena, un gran arquero que, teniendo ya un tiempo acá en la provincia, pues se ha hecho muy reconocido, como es el señor Agudelo de Cruzita Fútbol Club. Como ya le dieron de dirigente, ya no le dan de... No, mentira, desde luego también tiene canasta de sangría Fiesta Brava, nuestro principal oficiante también. Otra canasta más. Lo que no saben es que, como es mi cumpleaños, tienen que celebrar conmigo. Al goleador ahora. Al goleador ahora el señor
Roswell. Al ingeniero este Álvarez también para que dale el ingeniero también que el ingeniero Julio Álvarez, principal de Alo Network, aquí en la ciudad de la Libertad y en el Ecuador entero está pues posicionándose la marca de internet, uno de nuestros principales auspiciantes también de este torneo nacional. Ahí tenemos al goleador, también se va el goleador para la ciudad de Loja, ese bonito trofeo. Muchas gracias. Goles de buena factura que se evidenciaron en este gran torneo nacional. A continuación, en la premiación, hemos creído convenientes que los títulos no pasen de campeón y vicecampeón, así que lo dividimos en dos partes. Campeón Copa Plata y campeón Copa Oro. Así que todos van a llevar ese distintivo de campeones y vicecampeones. Entonces vamos a llamar al vicecampeón Copa Plata, vicecampeón Copa Plata, que sería el equipo de Gareca. Gareca. Muy bien, el dirigente, por favor, de Gareca. Entendemos que los jugadores están en el interbarrial local, así que ahí está el dirigente. Marta. De igual manera, el vicecampeón Copa Plata tenía un incentivo económico, ¿por qué no? Un aplauso, por favor, para el equipo de Gareca, quien se lleva el vicecampeonato Copa Plata. Incentivo económico también, que obviamente va a ayudar también para la celebración de mi cumpleaños, porque también estoy receptando cuotas económicas, si desean. Aplauso ahí al compañero de Gareca. Vicecampeones Copa Plata. Nos vamos con el campeón Copa Plata. Un equipo pues revelación que destacó en el torneo, como es el equipo de Cruzita. Si están los jugadores, pueden acercarse también a recibir sus medallas. De parte del alcalde, el ingeniero Álvarez, de parte del concejal, del vicealcalde también. Muchas gracias, muchas gracias. Compañeros de Fiesta Brava también para que puedan entregar medallas. Todos aquellos que han recibido pues premios de sangría Fiesta Brava, dejar su colaboración para el cumpleañero. Y lo más importante, todavía no se vayan los campeones de Copa Plata, el premio económico, desde luego. $300 se lleva el campeón Copa Plata. Para que puedan disfrutar. De igual manera dejarán su colaboración para el cumpleañero. Muchas gracias por esa participación. Felicidades a los campeones Copa Plata, el club Cruzita. Se lleva pues el premio en efectivo. Nos vamos con el vicecampeón. Sí, todas son del desde luego. El vicecampeón Copa Oro. El vicecampeón Copa Oro.
se fue para Angoncito, en este caso a la delegación de Chocolate Fútbol Club. Por favor, los jugadores a recibir sus medallas. Por favor, ahí el alcalde, el vicealcalde, el ingeniero Álvarez también, por favor, los señores de Sangría Fiesta Brava también, ahí están. Un aplauso para Chocolate, vicecampeones, Copa Oro. Bien, ahí tenemos a los vicecampeones Copa Oro. Los vicecampeones Copa Oro. Vicecampeones Copa Oro. Ahí tenemos gran representante peninsular que hizo una destacada participación en este Torneo Nacional de Fútbol 7, categoría masculino senior. Y de igual manera, el incentivo económico, se llevan $500, $500 en efectivo. Canasta de nuestro oficiante. Y desde luego continuamos con los campeones que van a recibir la Copa Oro. Vicecampeones Copa Oro. Campeones, perdón, Copa Oro. La representación de Atletas de Cristo de la ciudad de Loja. Bien, ahí van a poner pues las medallas, las respectivas medallas, que los acredita como campeones. Se fue la Copa para Loja, queda como campeones. De igual manera, se llevan productos de Sangría Fiesta Brava. ¿Y dónde está la barra de Loja? Ahí tenemos a los campeones, Atletas de Cristo de la ciudad de Loja. Los grandes campeones de este torneo nacional de fútbol 7. Ahí van los campeones, uno. Los campeones, se fue para los del campeonato.
De igual manera, agradecer el premio. El dirigente, por favor, del equipo de Loja para el premio de efectivo que le otorga, pues, el señor alcalde de la ciudad, don Víctor Valdivieso, entregando el premio económico al equipo campeón, siempre cumpliendo con cada uno de los eventos que se organiza y se auspicia. Muchísimas gracias. Y recuerden que el próximo año estaremos con este torneo nacional de fútbol 7 desde esta provincia muy hermosa como es la provincia de Santa Elena. Los esperamos en nuestro próximo torneo. Muchísimas gracias. Bien, y con esto.